Ahora, chavas, ¿qué? Escuchen este chisme, porque ya reaccionó Jennifer Garner al anillo de J-Lo y Ben Affleck. ¿Sabes? ¿Y el anillo para cuándo? Que Ben y Jennifer Garner estuvieron casados. Bueno, pues ella dijo que está feliz con el compromiso y le contó también que Ben le avisó a ellos antes, a ella y a sus hijos, que estaba planeando en darle el anillo a su gran amor, Jennifer López. Otro más. Y después ella también comentó que J-Lo saca lo mejor de Ben. Así que me encantó que haya sido tan abierta, me encantó que es como una gran familia feliz, que ella es súper buena onda y que también está buscando lo mejor para Ben porque está viendo unos cambios positivos en Ben, que ya saben que tenía problemas de alcohol, y drogas. Así que obvio un super 5. ¿Quién le va a dar un menos 5? Todos le damos un 5. Un mega 5 a las ex que no son tóxicas. Ella no existe, ella es de otro planeta. Claro, ella no es tóxica. Ay, la deberíamos invitar a la mesa caliente que nos venga a hablar de cómo le hace. Ti pasa, de verdad. Bueno, tenemos que aprender, ¿verdad? Porque el anillo de ella era más grande que el de J-Lo. ¡No! No. Y J-Lo tiene dos de Ben. Y el de J-Lo es verde y es el más extraño de encontrar. Y antes era rosado.